Estamos empezando a transmitir en... ¿Escucharon eso? Las cámaras de seguridad de una calle captan el momento exacto de la aparición y desaparición de un impactante niño fantasma. Vamos a verlo. El conductor de un tren capta el momento en el que un impactante espectro cruza las vías. Vamos a ver lo que registró. Una familia en su jardín capta una especie de insecto humanoide enorme y bastante impresionante. Este es el documento. Uno de los trabajadores de la Friki Plaza en la Ciudad de México, al quedarse altas horas de la noche en el lugar, capta algo bastante escalofriante. Vamos a verlo. Buenas noches, la plaza ya se cerró. ¿Hay alguien aquí? Buenas noches. Ya se cerró la plaza, joven. Buenas noches. Buenas noches, ya se cerró. ¿Hay algún niño aquí? Buenas noches. Bueno, nuestro.
El usuario de la cuenta de TikTok, Henry Wheaton, al comenzar un directo en un céntrico callejón en México, es testigo de algo bastante extraño. Vamos a ver lo que captó. Estamos empezando a transmitir en... ¿Escucharon eso? Se empezó a escuchar un caballo pasar en la madrugada del centro en Querétaro. ¿O de dónde viene ese sonido? Como un caballo, ¿no? ¿De dónde viene el sonido del caballo? ¿O viene de acá de esta puerta? ¿Escucharon o no escucharon? Como golpes, ¿no? ¿Pero dónde está? ¡No manches! Escuchen, escuchen. Se escuchó clarito, es como caballos, como pasos de caballos. Pero, ¿dónde? Aquí. Aquí se escuchó, adentro de esta puerta. Cuidado, mi niño, si es el caballo. No, pero se escuchó adentro de acá. Se escuchó adentro de acá. ¿Qué es esto? Un joven al grabar la parte escondida de un edificio registra un evento de lo más extraño. Este es el documento. Bueno, bueno, quédense tranquilos. Bueno, no se enojen. No me quieren acá, me voy. Me voy, listo. Me voy. La cámara de seguridad del cuarto de un pequeño capta un ataque a este que es bastante impresionante. Vamos a verlo. Un joven al llegar tarde a su casa graba algo que es escalofriante. Vamos a ver lo que registró. Un hombre al llegar a su casa se percata de que pequeños y extraños seres están deambulando en su jardín, así que decide grabarlos. Vamos a verlos. Nunca se calienta la dos de una hornilla.
Un joven por la madrugada graba un aterrador ser oscuro que se materializa frente a él en la casa de su vecino. Vamos a verlo. ¿Yo sabía que se mueve? Sí, estoy. ¿Yo sabía que se mueve? Sí, estoy. Un joven a lo lejos parece ver algo extraño, así que decide grabarlo, lo que registra simplemente impresionante. Este es el documento. Una vendedora de casas al intentar anunciar la venta de una casa antigua vive una experiencia sumamente aterradora. Esto fue lo que registró. Wow, it's 10 p.m. and my day was fully booked with showings of this beautiful vintage 1962. Wow, it's 10 p.m. and my day was fully booked with showings of this vintage 1963 bungalow. Go ahead, do it again. You're on camera. Open this door. Open this door. Open this door like you did the other one. Come on, just move a glass or something. Thank you.
Go ahead, do it again. Not scared. El usuario Danny Su sube a su cuenta de TikTok el encuentro con un ser sobrenatural aterrador. Esto fue lo que publicó. Lima, Perú. ¿Se escucha un grito? ¿Se escuchó grito, chicos? Chicos, confirmen, se escuchó grito porque yo... No, gente, creo que sí, weón, creo que sí. Perdón, en sus casas, yo estoy asustado, estoy hablando cualquier tontería. Ay, mierda, no, gente, espera, tengo miedo. Ven, todo está clausurado, o sea, todo está abandonado, chicos. Todo está clausurado, acá no hay... Estoy esperando que pase quien sea que haya sido y no está pasando, chicos. Aquí nos arriesgamos y volvemos a la orilla. Gente, se escucha algo. Gente, los escucho. Gente, no sé si ustedes escuchan, pero sí los escucho. Gente, estoy escuchando una mierda. Gente, ¿escuchan? Gente, confirmen. Gente, ya me asusté, huevón. Mierda. Me libro de todo el mal, amén, chicos, tengo alguien atrás. No me di cuenta. ¿Son dos? Gente, el Michi negro, ¿me ayudaste tú? La Michi señal. ¿Qué pasa, Michi? ¿Qué me señalas? ¿Quién viene? ¿Viene alguien? Sí, viene. La Michi señal nunca falla. El cura sin cabeza, ni cagando. El cura sin cabeza, huevón. Uy, ni cagando. Espera. Ni cagando. El
¿Qué es eso? Muchas gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural. Si tienes algún video, fotografía paranormal o te encuentras algo interesante en internet, envíanos a nuestro correo aportespasillo@gmail.com para que pueda ser publicado en nuestro proyecto. Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer. Hasta la próxima.